Hola, buenas tardes. Hoy arrancamos una hora antes de lo habitual porque a las 8 en directo les ofreceremos la ceremonia de salida del Rally Sierra Morena desde la Avenida de la República Argentina. Es jueves 31 de marzo y estos son los titulares de PTV Noticias. Los sindicatos advierten sobre la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo que va a provocar esta nueva crisis económica. Hoy se han concentrado para rechazar un ERTE que afecta a 14 trabajadores de Secorbun. El Ayuntamiento anuncia el inicio de la restauración del altar de la calle Candelaria. Antes de seis meses se habrá concluido una actuación que incluye la sustitución de buena parte de los elementos, la restauración de los lienzos y la reposición de la imagen de la Virgen de Linares. El empate del Cacereño en su partido aplazado en La Palma incrementa las opciones del Córdoba Club de Fútbol de alcanzar el ascenso de categoría un mes antes de que acabe la competición. Mantiene una renta de 12 puntos que puede ampliar este fin de semana en el choque directo con el segundo clasificado. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. La detección precoz es clave para detener la expansión de un tumor que este año afectará a unas 700 personas en Córdoba, 7.000 en Andalucía y 43.000 en España. Unos 700 cordobeses serán diagnosticados de cáncer de colon en 2022. La Sociedad Andaluza de Oncología Médica calcula entre 6.000 y 7.000 andaluces, aunque más del 60% de los pacientes conseguirán superar la enfermedad. En España se prevén unos 43.000 nuevos casos de una patología que supone un problema sanitario de primera magnitud. Es el tumor más incidente sumando hombres y mujeres y la segunda causa de mortalidad en ambos sexos. Con lo cual es crucial que hagamos un esfuerzo tremendo eh, para prevenir la aparición del, del cáncer y para que la, la, la población se adhiera a las campañas de cribado para que eh, realmente... Eh, no aparezca el cáncer o bien si se detecta sea lo más precozmente posible, que sea este el caso se puede curar por encima de, del 90%. Enrique Aranda es vocal de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta mañana, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colón, han presentado la campaña El Otro Test en el Boulevard de Gran Capitán. Invitan a la población a participar en el programa de cribado que en Córdoba arrancó en 2015 tanto las lesiones precursoras del cáncer de colon como el propio cáncer tienen una característica que es la pérdida de sangre. A veces podemos verla, que es lo que llamamos retorragia. En otras ocasiones no lo vemos y si pasa tiempo provocan anemia, pero también si estamos en los estadios iniciales no van a provocar ni una cosa ni otra, pero sí podríamos detectarlo mediante un test muy sencillo, una prueba que es la detección de sangre en heces, la sangre oculta en heces. Por eso esta población que llamamos población diana entre 50 y 69 años se les invita a participar para realizar este test, que es muy sencillo, eh, para realizarlo en casa. Las mejoras en las técnicas de detección precoz localizan los tumores en estadios más tempranos y, por lo tanto, facilitan su tratamiento. El incremento sostenido de los casos de cáncer rectal también se explica a partir de factores como el envejecimiento de la población o el crecimiento demográfico. Los ERTES están a la vuelta de la esquina o en plena carretera, en Secorbus y Socibus, se han cebado con los trabajadores de Córdoba y Pedro Abad. CTA alerta de la avalancha de ERTES que se va a producir como consecuencia de la crisis económica, acrecentada por los efectos del conflicto bélico en Ucrania y la huelga del sector del transporte. Claro, lo harta es que, eh, sí se temen, claro, lo harta es que tienen varias trampas también, o sea, porque imagínense que a mí me han dado un ERTES durante un año. Uh, y cobro 900 euros y tengo dos o tres hijos. Pues es que tengo que hacer, buscarme la vida, pero si me busco la vida y me voy a otro trabajo, el empresario ya no me indemniza. Entonces, o sea, es que esto es la panacea. A finales de febrero el sindicato denunció el expediente temporal de regulación de empleo presentado por las empresas Secorbus y Socibus, ambas concesionarias del Ministerio de Transportes de tres líneas de explotación de viajeros por carretera. ...y esta mañana se han concentrado las puertas... ...de la sede de inspección de trabajo. ¿Qué pasa? Igual que pasaba... ...bueno, no lo voy a mencionar... ...pasaba antiguamente en Venezuela... ...si trabajas conmigo, o sea, si... ...estás conmigo, trabaja ...y si no estás conmigo te va a alerte... ...que hay que decir que en el alerte... ...se está cobrando 970 euros... ...no 1.600, 1.500, 1.800 euros... ...es decir, que los trabajadores... ...de CTA están teniendo ahí un castigo... ...muy importante, y es por lo que... La empresa está intentando pues, desunir a los trabajadores y, y llevárselos a, a su terreno. ¿no? Claro que los que están trabajando, algunos están aceptando condiciones de 1.200, 1.300 euros, muy por debajo de lo que, son la, lo que les corresponde. ¿no? Los empleados más afectados por el ERTE son los de Córdoba y Pedro Abad, todos ellos afiliados a CTA, 9 de Secorbus y 5 de Socibus. Buenas noticias para las personas discapacitadas. Córdoba es una ciudad cada vez más accesible gracias a una tecnología novedosa que se ha implementado como prueba piloto en varios ámbitos. Se trata de los códigos navilens, una innovadora fórmula para obtener información en varios idiomas y adaptada a varias discapacidades para que todos, sin excepción, podamos estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor. La delegación de inclusión y accesibilidad del Ayuntamiento ha hecho balance de la prueba piloto, gracias a la que instaló un código Navilens para personas con discapacidad visual en una parada de autobús en Ronda de los Tejares hace un año. Los resultados han sido más que satisfactorios, ya que ese código ha reportado 800 interacciones de usuarios con discapacidad visual y otras 100 de usuarios convencionales que reciben información en 34 idiomas distintos. ...ahí le da información en tiempo real del de vehículo que, que viene a esa parada... ...le sitúa en la parada concreta, ahí os recuerdo que hay dos paradas... ...le sitúa en, en la que busca el usuario en concreto... ...y le da pues, toda la información que tiene el sistema de, de tiempo real de, de Ocorsa. Eh, después lo implementamos en 20 paradas en total, que se instalaron en verano... ...y todas ya en conjunto se acercan ya a las 2.000 interacciones. Ahí lo que eh, nos sugiere esos datos es que hay usuarios que ya están incorporando eso a su día a día y eso ya eh, son pues eh, soluciones que estamos eh, aportando en la rutina diaria de cada usuario este sistema, financiado con fondos Next Generation con 4 millones de euros, se instalará en 167 paradas de autobús y en 120 paradas de taxi. Esta delegación también instaló un código NaviLens de prueba en el Museo Julio Romero de Torres el pasado mes de mayo. En este lugar se han contabilizado un total de 100 interacciones de usuarios con discapacidad visual y 200 de usuarios convencionales. En pocas semanas la accesibilidad en este espacio será del 100%, ya que se van a implementar 35 códigos más con información en tiempo real, 29 de ellos sobre cuadros expuestos y el resto sobre las salas que los acogen. El resto de espacios municipales se verán beneficiados por esta tecnología a corto plazo. Queda abierto el plazo para la presentación de solicitudes para recibir ayudas a la participación ciudadana. La delegada del Ayuntamiento ha recordado que hay dos modalidades de subvenciones, con hasta 3.500 euros por ayuda. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba publica su programa de subvenciones para entidades incluidas en el Registro Municipal de Asociaciones. El plazo para presentar la solicitud comenzó el pasado día 24 y estará abierto hasta el próximo 12 de abril. El montante total destinado a estas ayudas es de 135.000 euros y los colectivos que deseen optar a ellas podrán hacerlo en una o dos de las modalidades propuestas y con una cuantía máxima de 3.500 euros por ayuda, 500 euros más que el año pasado. La modalidad A oh. La modalidad A y además cada una tiene un 50% de este presupuesto, es decir, cada una cuenta con 67.500 euros. La modalidad A es para precisamente financiar proyectos que fomenten la participación. Y la modalidad B es una modalidad también muy importante para las distintas asociaciones, porque es para sufragar los gastos de funcionamiento de las propias asociaciones. ¿vale? Entonces sacamos esas dos modalidades: una de contenido, de actividades y otra, pues para ayudar a irse a, a poder continuar con el funcionamiento y el sostenimiento de las distintas asociaciones. Las subvenciones se otorgarán a los proyectos que potencien el tejido vecinal, que promuevan la cohesión social, los espacios abiertos al debate e intercambio de ideas en los barrios, el trabajo en red de diferentes asociaciones, la formación en participación y que fomenten proyectos para vincular a las personas jóvenes en las asociaciones, garantizando así el relevo generacional. Las actividades propuestas y subvencionadas tendrán de plazo para ejecutarse hasta el 31 de diciembre de este año. Los socialistas cordobeses denuncian la inacción de la Junta de Andalucía para con los proyectos de Córdoba y piden al alcalde que deje de ganar puntos en Génova y se preocupe de verdad por los problemas de los cordobeses. El Grupo Municipal Socialista denuncia los olvidos que la consejera de fomento Marifran Carazo tuvo en su última visita a Córdoba, cuando dejó de nombrar algunos proyectos de ciudad que dependían directamente de la Junta de Andalucía y que parece que duermen el sueño de los justos. Asimismo, exigen al alcalde que haga su trabajo y defienda ante la Administración que toque, sea del color político que sea, la ciudad y sus intereses. En este sentido, el PSOE recuerda que la segunda fase de las obras de ronda del Marrubial sigue pendiente, después de que en el mandato que ellos gobernaron quedara concluida la primera, que incluía la reforma del lienzo de muralla, el carril bici y el paseo peatonal, y redactado el proyecto de la segunda. Tres años después no se ha hecho nada. Seguimos sin conocer a día de hoy cuáles son las gestiones de la Gerencia Municipal de Urbanismo para expropiar los terrenos que son necesarios y seguimos sin saber también cuáles son las gestiones del Ayuntamiento de Córdoba ante el Ministerio de Defensa para poner a disposición los, los terrenos. ¿No? Porque no entendemos, ya lo hemos de, venido denunciando en otras ocasiones, por qué no se usa el mismo modelo que se ha utilizado para caballerizas reales. Porque sí se puede expropiar forzosamente caballerizas reales y ponerlos a disposición de la ciudad y no se puede expropiar forzosamente los terrenos de Ronda del Mar Rubial para ponerlos a disposición de la Junta que construya el resto de Ronda de, del Mar Rubial. También se olvidó la consejera de profundizar sobre la situación de la Ronda Norte, solo dijo que seguían dando pasos para arrancar la obra cuando se prometió en su día que las dos fases previstas se iban a ejecutar a la vez y que se iban a licitar antes de que acabase 2021, cosa que no ha sucedido. Los socialistas, asimismo, se muestran preocupados por la falta de respuesta de la Consejería de Fomento hacia el Parque de Vivienda Público y por la despreocupación del alcalde sobre la situación de algunas barriadas de la ciudad. Le piden a Bellido responsabilidad y que trabaje para que se cumplan los compromisos adquiridos por la Junta en Córdoba. En este sentido, también se ha expresado el parlamentario de Vox, Manuel Gavira. Esta mañana ha denunciado a las puertas del Ayuntamiento que la agencia ABRA ha desahuciado a una familia de cordobeses con dos hijas pequeñas, algo inaudito para una agencia de vivienda pública. Gavir ha informado sobre las últimas decisiones tomadas en el Parlamento que tienen que ver con Córdoba. Hemos hablado de la, de la iniciativa que se aprobó ayer en el Parlamento de Andalucía por unanimidad. Todos los grupos de acuerdo en el sentido de que se. ...después de tantos años, 25 años, se produzca el desdoble de la A306... ...que es lo que une Córdoba con Jaén... ...¿para qué?, pues para que definitivamente... Eh, ...estas dos provincias de Andalucía estén conectadas... ...y lo hemos ligado al hecho de que, de que el Hospital Reina Sofía... Esa, ...ese edificio de consultas externas... ...que es una promesa que va a quedar incumplida también... ...por mucho que diga Jesús Aguirre que se va a licitar ahora en Abril... ...otra vez, va a terminar la legislatura... ...y no va a estar, no va a estar terminado... Hablamos de la Ronda Norte, el tramo autonómico que tampoco se ha hecho absolutamente nada, mucho autobomo, mucha publicidad, pero nada de nada. Y después el tema de la base logística tan importante que tanta ilusión abrió aquí en Córdoba. ¿Qué ha pasado? Pues que el ayuntamiento tampoco modifica lo que tiene que hacer, que es el plan, ese plan parcial que es. Al Córdoba les salen las cuentas. Si gana en Cáceres este domingo, podrá celebrar el ascenso en el Arcángel con otra victoria ante el villanovense el sábado de Pasión. El empate a cero registrado ayer en el partido aplazado entre el mensajero y el cacereño deja el ascenso a tiro, a un par de tiros, porque solo faltan siete jornadas en el grupo cuarto de segunda RFF y el Córdoba dispone de 12 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado al que goleó por 5-0 la primera vuelta y visitará este domingo a las cinco y media. 300 aficionados blanquiverdes ya habían confirmado anoche que viajarán a Cáceres para disfrutar de un día de convivencia en la antesala del duelo en el Estadio Príncipe Felipe. En caso de ganar, el equipo de Germán Crespo subiría a primera RFF matemáticamente, con un triunfo frente al Villanovense en el Arcángel el sábado 9 de abril a las 7. Le sobraría un mes de competición, en concreto los encuentros con el Mérida, el filial de Las Palmas, el Panadería Pulido San Mateo, el Ceuta y el Vélez. Eh, anímicamente, siempre más bonito en casa, ¿no? En casa y con tu afición y y con tu gente, ¿no? que, que al final termine el partido y, y tu gente esté contigo ahí al lado y, y, y te dé ese, ¿no? ese, esa alegría mutua. ¿no? Pero bueno, al final, con tantos años en el fútbol, yo lo que quiero es ascender cuanto sea, cuanto antes mejor, que al final esto siempre da muchas vueltas ¿no? y, y cuanto antes lo tengas, antes te lo llevas. Así que yo en ese aspecto prefiero cuanto antes y, y si es aquí en casa con nuestra gente, pues mucho mejor. Yo creo que cualquier aficionado... Eh, cordobés, pues que era que era no ver a su equipo aquí en casa, que nos pilla todo más cerquita y, y salir del estadio e irnos a donde tengamos que ir y así cuanto antes mejor, ¿no? El Córdoba empató a uno en Montijo el pasado domingo y prepara su segundo choque consecutivo en tierras extremeñas con el alta de Kais Jiménez, las dudas de Luis Miguel Alonso y ninguna baja por sanción. Sin embargo, el propio Luis Mi, Tony Arranz y Antonio Casas corren el riesgo de perderse la hipotética fiesta del ascenso al arrastrar cuatro tarjetas amarillas. Según la predicción para mañana viernes, primer día del mes de abril, en la provincia de Córdoba habrá brumas matinales, nieblas en las sierras y cielos con intervalos de nubes bajas por la mañana, quedando poco nuboso durante la tarde. Los vientos serán del oeste o el noroeste. Las temperaturas bajarán en el caso de las mínimas que se registran al final del día y habrá heladas débiles en zonas altas del interior oriental. En la capital se esperan entre 6 y 19 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El altar de la calle Candelaria habrá recuperado todo su esplendor el próximo otoño. Después de Semana Santa, el consistorio emprenderá los trabajos de restauración que se iniciarán con la eliminación del cableado e incluirán la sustitución de los elementos, la recuperación de los lienzos y la reposición de la imagen de la Virgen de Linares. El ayuntamiento va a acometer la restauración integral del altar retablo de San Rafael en la calle Candelaria, esquina con la calle Lineros. La primera fase de la restauración consistirá en la eliminación y soterramiento del cableado que rodea el monumento. No, esto es un, un avance muy importante en esta materia. Vamos ahora, a partir del lunes 18, creo que me ha dicho Rafael Rodríguez, cuando empezarán las obras de verdad, cuando cortaremos la calle, trazaremos la canalización y soterraremos los cables. Eso, me dice Rafael Cajada, que durará dos meses aproximadamente en los trabajos de soterramiento, que están cuantificados en 30.000 euros. Una vez concluida esta actuación, se iniciará la rehabilitación del altar. La obra original está fechada en 1801, aunque ha sido objeto de varias restauraciones en sus más de 200 años de existencia. El objeto principal será la sustitución de las piezas de hierro empleadas para la sujeción de todos los elementos y que están dañando el conjunto del monumento. El hierro tiene, experimenta una serie de tensiones, una serie de modificaciones que revientan todos los estucos y todos los morteros. Ahora tenemos que prácticamente, imaginaos que vamos a tener que ir desde arriba hasta abajo ir quitando todo lo que está todo lo que sea irrecuperable, eh, consolidando lo que sea recuperable y reintegrando con nuevos morteros y nuevos materiales ya del siglo XXI, pues los, los, daños, los daños producidos. Del mismo modo, se procederá a la restauración de los lienzos de San Rafael, San Acisclo y Santa Victoria y a la reposición de una réplica de la imagen de la Virgen de Linares que fue sustraída de su hornacina hace años. Esta segunda fase, la de la recuperación del altar, tiene un presupuesto de 15.000 euros y se desarrollará a lo largo del verano con el fin de combatir la humedad, origen de los mayores daños que presenta este monumento. La llegada de la primavera viene con mucho espectáculo en Imae. El jueves 31 de marzo a las 8 de la tarde, el Gran Teatro recibe a la artista cordobesa La Trini con su espectáculo La Cosa está que Trini, el resultado de un intenso y muy premeditado proceso de investigación, desinhibición y maduración profesional y personal de la Trini. También en el Gran Teatro el viernes 1 de abril a las 8 de la tarde se puede disfrutar de la adaptación de Eduardo Galán de Los Pazos de Ulloa. En el Centenario de la Muerte de Emilia Pardo Bazán, Secuencia 3 presenta su adaptación teatral de Los Pazos de Ulloa en versión de Eduardo Galán bajo la dirección de Elena Pimenta. El 2 de abril a las 8 de la tarde el Gran Teatro será sede del pregón de Semana Santa de Córdoba 2022, un momento esperado que anuncia la llegada de la Semana de Pasión en Córdoba. Y el domingo 3 de abril, a la misma hora, concierto extraordinario de cuaresma organizado por la Agrupación de Cofradía. La banda del maestro Tejera de Sevilla interpretará un repertorio totalmente cordobés con alusiones a nuevos compositores. Por su parte, el coro cantabile intervendrá en alguna de las marchas en un conjunto inédito entre ambas formaciones. El Teatro Góngora también cuenta con espectáculos esta semana. El viernes 1 de abril a las 8 de la tarde abre el telón al Cuarteto Clásico de Córdoba Lovin Mendelssohn. En el 175 aniversario del fallecimiento de Félix Mendelssohn-Baldholdi, la banda cordobesa propone un maridaje que concita y opone piezas con una fuerte conexión narrativa. El domingo 3 de abril a las 12 de la mañana, la compañía Pata Teatro representa Debajo del Tejado, una obra con grandes reconocimientos como Premio FETEN 2020 a la mejor autoría o Premio Ateneo de Teatro 2018 a mejor espectáculo infantil. Una apasionante comedia que nace para recordarnos que lo cotidiano puede ser realmente extraordinario. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura, Imae Córdoba. A continuación podrán ver la ceremonia de salida del Rally Sierra Morena con Nacho Serrano a los mandos. Y a renglón seguido, mesa y mantel. Con el párroco Miguel David León como invitado y Ana Espino como pinche de cocina. Precisamente nuestra compañera estuvo ayer con la Trini, que le dejó este regalo como anticipo de su espectáculo en el Gran Teatro. La cosa está que Trini. Hasta mañana. Es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo. Sin hablar, es una fruta para todos.